Quieto, que lo estoy dando aquí de Strangis. Le he prometido un alfajor, le he dado uno y le he prometido otro, pero es que los compañeros se han zampado todos y por lo menos un par de barritas. Ánimo, tío, ¿eh? Cuídate. A tope, además. La gente que me conoce sabe que soy una persona. ¿Por eso? Y hago todo lo que he podido hasta donde he llegado. Aquí no has demostrado que estás mal, lo único que te has venido abajo y no has podido. No te ha quedado esto grande y no has tenido esa capacidad de darle la vuelta al... aquí. Esto es lo importante aquí, lo que funciona. Al final somos más fuertes de lo que la gente piensa y... Vamos a seguir, ¿eh? ¿Qué tal? Acá, vamos a seguir. Ahora sí, más tranquilo. Me gustaría comer. Comida, antes que ducharme. Y luego pensar en los míos y ya está. Y mis aitas, mi familia, en todos. Todos los días pensaba en ellos, todos los días. Encima, hoy, casualidad, hoy es el cumpleaños de mi hermana. Cumple 10 años más que yo y todo el día, desde que me he levantado, está acordándome de ella y también está llorando un poco y... Sí, sí. Bueno, yo sé que van a estar conmigo, pase lo que ha pasado. Todo claro. Aún no me dirá algo, pero yo ya todo lo que he podido, las cosas que he tenido, como estaba, era una persona y sé que van a estar conmigo 100%. Y me dio por la alegría también seguro. O sea, no tengo ningún problema. La Ita no quería que viniese, tan lejos, Argentina, América, te va a pasar algo. Le dice a Ita, lo que tenga que pasar, también va a pasar ahí en Alegría. O sea que tranquilo. La Ma pues la lleva mejor, pero la Ita no. Y la Ita ya sé que se quedó un poco acongojado, pero bueno, era mi vida, yo quería esto y ya está. Y pues ok. Ya sé que en Alegría mucha gente me va a criticar, es un matado, no sé qué. Los Alegría son más fuertes, pero es lo que hay. Yo estoy muy orgulloso de ser de la guitarra, chincharri, que somos chincharris, y de ser vascos o... Hasta la muerte llevaré eso seguro. Desde Blanca, una bella persona, me ha dado un gusto conocer a su campeona olímpica. Ayer le decía, no ayer, antes de ayer le decía, cuando estábamos en el campamento pobre, le decía, joder, estoy durmiendo al lado de una subcampeona olímpica, ¿eh? Y se ría, es muy jatorra Blanca. Y luego, pues eso, todos, Jauregui, Aitor, Leo, Diana, Karen, Agate, Arancha, todos muy bien, mejor, un equipo fenomenal, buena gente y es además siempre en la cabeza. Yo pienso, yo me gustaría hacer un libro, que todo para hacer un libro, de todo lo que me ha pasado desde que salí de la Alegría en el taxi, un libro o un libro de anécdotas o algo, pero algo tengo que hacer porque esto no se va a quedar así. Yo, habrá un antes y un después de esto que me ha pasado, por supuesto, de todo lo que he vivido aquí, de todo lo que he visto, de toda la gente que he conocido, cosas que he conocido. Algo tengo que hacer, porque uf, habrá antes y un después, seguro, además. Yo a todo le saco jugo y a esto más todavía. Casi una experiencia única. A mí esto me marcará toda mi vida con esto ya.